mirar, que salga todo fuera y vaciarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el Get Ready With Me más rápido de la historia y más sencillo de la historia, porque me voy, pero ya, con este preciosísimo vestido que vais a ver luego, que es espectacular. Y nada, que me voy de concierto después de un día intenso de celebración, de cumpleaños, y ahora os cuento. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, como voy de tiempo justa, mientras se me hace efecto la mascarilla y todo eso, os voy a decir un poco lo que me voy a poner así de tratamiento. Bueno, esta mascarilla de Alia Skin, me la enviaron desde la página, es la mascarilla esta tan famosa que es rosa, Pink Perfect, Australian Pink, Clay Mask. Bueno, pues es esta de aquí. A mí me gusta muchísimo. Es de estas mascarillas que es así en cremita. Es una crema bastante gorda, bastante densa, huele bastante fuerte. Pero bueno, lo puedo soportar porque no huele mal, pero a mí me huele, siempre os lo digo, como entre talco y rosas, que no son olores que me entusiasmen. Pero bueno, mirad cómo va porque me encanta. Suelo aplicármela una vez en semana, una vez cada dos semanas más o menos. Y la verdad que me gusta muchísimo. Se seca y te da sensación de esta que no te puedes mover un poco, pero bueno, no se llega a secar del todo. Y luego yo me la aclaro con agua o con una muselina y perfecto. Me la suelo dejar entre 10 y 15 minutos. Entonces, como ahora tengo poco tiempo, os explico esto y así luego ya puedo pasar sin más al maquillaje. Bueno, esta mascarilla de aquí. Luego, bueno, utilizaré el serum este de la Roposay, que es el que estoy usando ahora. Y el contorno este de ojos que ya os dije en el otro Get Ready With Me que me habían enviado, junto con esta crema. Hoy, en lugar de utilizar esta crema, normalmente estoy utilizando esa rutina de noche, utilizo esta crema que me gusta muchísimo, tiene como dos fases y es súper fresquita y súper, te deja una sensación muy agradable, esa por la noche. Y luego por el día lo mismo, pero cambio esa crema por esta de Beauty Mediterráneo que compré en Mercadona. Bueno, esta que tengo aquí para productos terminados, esta me la regaló mi hermana y me encantó, solamente vale 5 euros y es una crema que me encanta. Y ya repuse otra vez. Y esta es la que utilizo de día, porque tiene un factor de protección 12, que aunque yo luego me eche mis protectores solares, pues no la utilizo de noche por eso, porque tiene factor de protección. Entonces de noche ahora estoy utilizando esta. Hoy, ¿qué voy a hacer? En lugar de aplicarme esta de aquí, que vamos a un concierto por la tarde-noche, pues lo que voy a hacer es aplicarme esta crema de aquí de Weleda. Es la Skin Food Cuidado Nutritivo Esencial. Es una crema multiusos. A mí me gusta muchísimo. Yo la uso para el rostro, la uso a veces para el pecho y la uso a veces para los talones. Esta contiene 75 mililitros. Es súper, súper, súper untuosa. Es tipo Nivea. Yo esta la utilizo pues para darme un chute de hidratación, tipo a la Nivea de la lata azul o así. A mí me enviaron desde la marca un botecito pequeño para probar de 30 mililitros y luego yo me compré el de 75, o sea que ya veis que me ha gustado mucho. Bueno, me estoy mirando y tengo unas pintas, pero en fin, todo queda en casa. Bueno, pues eso, y esta me encanta. Y hoy quería darme un toque así, además de hidratar, como que ilumina un poco así, y bueno, pues voy a utilizar esta de aquí, más el contorno y el serum. Y después voy a pasar con el maquillaje, bueno, por supuesto en los labios el Carmes, cuando me retire todo esto empezaré por el serum, por el contorno, por la crema de Weleda, el Carmes, y así cuando me vaya a maquillar los labios el Carmes ya está casi absorbido. Como os digo, voy a pasar ahora al maquillaje cuando me quite todo esto y va a ser rápido más de lo normal y sencillo más de lo normal, porque ya os digo que no tengo nada de tiempo. Bueno, vamos rápido, que no tengo mucho tiempo. Voy a utilizar esta base de aquí como corrector, la Dermablend de Vichy. Sí que es verdad que es por la noche y esta, o sea, va a ser por la tarde-noche y esta base de protección tiene, o sea, esta base
tiene protección solar, pero bueno, la voy a utilizar solamente a modo de corrector en la zona de las ojeras. Y pensaba aplicarme Face and Body, que me queda ahí un poquitito y estoy deseando acabarla, porque la tengo hace mucho tiempo, ¿eh? No porque no me guste, pero creo que me voy a ir sin base. Bueno, a ver si encuentro lo que quiero. Bueno, eso, así a modo de corrector. Pensaba aplicarme esto y la Face and Body, que me queda ahí un poquito y estoy deseando acabarla porque ya tiene mucho tiempo, no porque no me guste, pero no sé, me da la sensación de que con lo que me sobre de la esponjita, lo que me estoy aplicando de corrector, con lo que me sobre un poco de la esponjita, lo voy a pasar un poco por el resto del rostro y no voy a llevar ni base, o sea, este Get Ready With Me va a ser el más rápido de la historia. Es que no sabéis qué día hoy es el cumple de mi sobrina, de la princesa Anne. Yo tengo 6 sobrinos y la única niña es Anne. Y bueno, hoy cumple 10 años. Anne para nosotros es muy especial por muchos motivos. Y bueno, pues venimos de celebrar el cumple de Anne, que hemos estado en la playa, hemos estado en la piscina. Y bueno, pues ahora nos hemos venido a todo correr porque yo tengo un concierto muy, muy especial para mí, que es de La Moda y de Izal. Es el Santander Music, hay varios grupos, hay más, pero bueno, a mí los que voy a ir son por La Moda y por Izal. La Moda, ya habéis visto, bueno, La Moda y Izal ambos, ya habéis visto por Instagram, por historias y por algún vídeo que he hecho, algún Get Ready With Me y algún concierto de ellos. Son dos grupos que me gustan muchísimo, junto con Vetusta Morla, que son así de ese estilo todos, y la verdad que voy encantada. A La Moda les he visto hace poco porque La Moda son de Burgos y bueno, me voy a echar un poco de bronceador, este de Better, que me gusta mucho. La Moda son de Burgos y bueno, yo a La Moda les había visto en Bilbao en la sala Anchoquia, que me encantaron, fue la primera vez creo que les vi en directo y aluciné. Ya sabéis que a mí me encanta la música en directo, o sea, la música en general, y bueno, pues si es en directo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces les vi por primera vez en directo en la sala Anchoquia en Bilbao y me fliparon. Y bueno, pues luego les he visto 2 veces en Burgos este año y el año pasado también, que tocan en las fiestas de Burgos en San Pedros, porque ellos son de ese grupo, es de Burgos. Y nada, la verdad que a mí me flipa, nos voy a poner a sonar los gritos de la gente. Dime cómo es al reconocer la libertad, al casi gozar la libertad. Tras ese pequeño inciso os sigo contando. Bueno, ahora me voy a echar, nada, habéis visto lo que he hecho con el bronceador de Better, nada, sí, visto y no visto. Y ahora, aquí tengo el polvito este que compré en Portugal en Un Continente, que era como un polvo iluminador, bronceador, algo así. Bueno, más que iluminador es, mirad, es este color, es que se me rompió y lo tengo aquí metido. Bueno, es como, era como un bronzer, pero como es con brillito y así da como luz, no lo uso de bronceador, sino como para dar eso luego un toque al colorete o al rostro así un poco iluminado. Que por cierto, lo suelo decir o lo solía decir antes bastante en los vídeos, que hace un montón de tiempo que no utilizo iluminador y hace poco me lo ha preguntado, creo que fue Mimi, un besote Mimi. Pues mira, la verdad que es como ahora que no me maquillo los ojos, también es un poco por temporadas, pero bueno, el iluminador sí que es verdad que, a ver, a mí me gusta mucho y me gusta mucho el efecto que hace y me gusta mucho vérsele a los demás. Pero sí que es verdad que, bueno, quiero maquillajes más sencillos, tengo poco tiempo y sobre todo hoy. Y además, sí que queda muy bonito el iluminador, pero depende de qué zonas, pues como que te acentúa todavía más las arrugas y todas esas cosas. A mí, bueno, hay cosas que me dan un poco igual, pero bueno, si se puede evitar un poco, pues mejor. Y también eso, también por el tema de que no tengo mucho tiempo y que ya quiero maquillajes sencillos. Voy a echarme esta máscara de pestaña de Marc Jacobs, que es la que tengo solo para viajes y para playa, piscina y todo eso. Pero la verdad que hoy hace muchísimo calor, estamos teniendo muchísimo calor. Y este mes de agosto, bueno, julio también ha hecho muy bueno, ha hecho calor, la gente dice, wow, qué verano, tal, no sé qué. Yo creo que la temperatura ha hecho ideal, hemos tenido alguna tormenta, pero vamos, que genial.
Y eso, me voy a aplicar esta porque, bueno, pues igual hace mucho calor, yo no soy de sudar mucho, pero bueno, ya sabéis, en un concierto estás ahí un poco saltando, brincando, cantando, y bueno, prefiero aplicarme esta, que es muchísimo más fija, a pesar de que no es waterproof, que la otra que tengo en uso, que es la de L'Oréal. Bueno, esta por un lado, además es que, a ver, esta máscara debe ser carísima, me la regaló mi hermana, esto es una mini talla, pero la verdad que es muy buena. Ya os digo, es súper fija, yo la utilizo para la playa menos, pero bueno, para la piscina o lo que sea, y la verdad que aguanta muchísimo. Y además deja bastante pestañón. Bueno, esta por un lado. Ahora ya vamos a pasar a los labios. Yo sigo contando, el otro grupo que viene es Izal. A Izal también le he visto muchas veces en directo. Incluso fui muy, muy, muy embarazada a verles a Bilbao a la Sala Santana. Y bueno, a un montón de sitios más. Y bueno, pues ya os digo que es uno de mis grupos favoritos. Tengo muchísimos más, grupos de siempre, pero Izal Vetusta, La Moda y Rulo y La Contrabanda son grupos que me acompañan hace un tiempo muchísimo, muchísimo. Tu velocidad. Esa soy yo. Bueno, el Soar de MAC, así perfilado un poquito, y ahora me voy a aplicar un labial de estos, de los fake de Line Crime. No es que me entusiasme, o me gusta mucho el color, no es que me entusiasme el resultado como queda de los que tengo, los oscuros como que son más difíciles de llevar, pero sí que es verdad que son fijísimos. Lo que pasa es que este se queda un poco blanco la parte de dentro, que no me gusta nada, pero bueno, intentaré retocarme allí. Y la verdad que es un color impresionante. Bueno, eso de Izal que os voy a contar, que no sepáis, me acompañó durante mi embarazo, durante muchos tiempos buenos, durante tiempos malos, y Pequeña Gran Revolución y Agujeros de Gusano son unas de mis canciones favoritas, y bueno, una delicia. También creo que solo os grabé el Get Ready With Me del chupinazo, porque ya os digo que este verano está siendo una locura. Pero bueno, hemos ido también a más conciertos, además del de... Empezamos en junio en Burgos con La Moda, luego hemos ido a ver un tributo, por cierto, a U2. Mirad qué bonito queda, ¿eh? Un tributo a U2, que es un grupo italiano, que son buenísimos. Creo que son los únicos que son como homologados así, tributo a U2. Y son buenísimos, la verdad, además súper majos, y la verdad que estuvieron increíbles. Y luego hemos visto a las Nancy Rubias, a mi Mario Vaquerizo con su grupo, que es como la tercera o cuarta vez que les vemos, porque estuvieron un año en las fiestas de Colindres, aquí en Cantabria, estuvieron otro año, no recuerdo si fue las de Noja o las de Laredo, creo que fue Laredo o Noja, no recuerdo. Y han estado también en la Plaza Porticada en Santander, y nos lo hemos pasado pipa porque son geniales. Bueno, pero ya lo que vamos, eso. Este es el maquillaje, ya sabéis, me soltaré la toalla, el pelo a lo loco, y luego pues mi perfume, el Miracle. Y el outfit me encanta, voy a estrenar vestido, creo que es uno de estos vestidos que me voy a poner sin parar, porque es bonito, fresco, arreglado, también lo puedes llevar informal, bueno, me flipa. Ya habréis visto el vídeo de Dress Lily, creo que sí, o si no lo vais a ver después, pero creo que va antes que este, porque este, a pesar de que es 4 de agosto hoy, saldrá más adelante, porque tengo vídeos grabados ya, preparados para hasta septiembre casi, sin el casi, y entonces los que son como más inmediatos que estoy grabando ahora, los estoy colando así un poco. Habré colado el de Dress Lily, el Get Ready With Me del chupinazo, y colaré este también, pero vamos, que va a salir después del 4 de agosto, entonces veréis primero el otro. Y bueno, que no me enrollo más y que vamos con el outfit.
manos.